Hola, 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 ¿qué tal? Estamos de vuelta para el segundo mapa de este mejor de 5 G2-1, Mandalions 0 y un 1-0 muy contundente. Un 1-0 que o cambian mucho las cosas, Tesrac, tú que has estado en el primero o tiene pinta que se va por la vía rápida. Sí, porque ha cerrado en 20 minutos el equipo de G2 un mapa que ha sido una paliza. No hay otra manera de decirlo. Ha incluso intentado meterse en el Nashor, Mandalions, para la según han salido, pero es que te ha costado todo y el Heraldo les ha bailado. En la base, con lo cual, mucho tiene que cambiar el planteamiento todo en este mapa para que haya serie. Sí, no, es la típica partida en la que a un equipo no le sale nada y al otro le sale todo, ¿no? Hablábamos también en el draft, oye, ¿cuál es el plan, ¿no? Un poquito aquí para Mad Lions, más allá de... Tengo Jack Sejuani, creo que era la única Línea en la que tenía alguna opción mínima de jugar para ella. El problema es que nada, a la primera de cambio, eh, solo quileado por, por Broken Blade. En medio tienes línea perdedora, porque incluso ya a nivel 1 casi había ganado la línea Caps con el, eh, con el salto y la botlane era directamente injugable ¿no? sí. en el momento en el sí. que la Línea está también en top. Es que no hay mapa tampoco para el ya. La Lisandra me ha parecido que es el mejor counter para Jailisan como persona, realmente. O sea, ya no solo para el Rakan, sino para Jailisan como persona. ¿Quieres entrar? No. En efecto, ¿quieres entrar? No. Y además es un personaje que te baitea mucho ¿no? y es una cosa que a San le gusta hacer que es baitear para luego tener jugadas a su favor así que hace que tenga que pensar fuera de lo normal helisan y será visto como que si no le hiciera ha sufrido lo mucho no pero dentro de lo normal para él ya sabes que él tiene una normalidad distinta o sea su no, normalidad no es la nuestra no no ahí está explicando su plan de partida Hylisan ahora mismo a sus compañeros que sabemos que de vez en cuando él ve cosas que los demás de su equipo no suelen estar todavía en la misma página pero sí que es cierto que una parte positiva de este tipo de palizas es que es mucho más fácil Hacer borrón y cuenta nueva diciendo: No se ha salido nada, no hay que lamentarse demasiado. El plan ha sido un desastre, vamos a cambiarlo por completo. Sabemos que más daños van a ir para el lado azul y reseteamos todo, esperando que haya un poquito más de enfrentamiento en este segundo partido. Porque, como digo, las situaciones que son 20 minutos, una partida muy rápida, una partida muy tranquila. Y quitando el tema de la Lisandra, no es como que G2 te haya sorprendido demasiado, porque los otros personajes eran completamente estándar, muy habituales en el metajuego y además cosas que sabes que G2 va a priorizar. Sí, no ha sido el tío. Típico de, uy, me aparece aquí un Kled, me aparece aquí una Casiopea o un Nautilus Top, ¿no? Que se comentaba también que en algún screen y este tipo de cosas, pues las juegan, ¿no? Siempre te pueden sorprender. Vamos a ver en qué se centra también eh, Mad Lions en este draft, desde el lado azul, que bueno, eh, es un poco lo que comentáis. Yo creo que cuando te pegan tal paliza ya ni te afecta, ¿no? Sería más duro, pues, la típica de partida igualada, me roban un Nasor y pierdo. Al final lo asumes, ¿no? bebé. Claro. Cambiamos de lado además, que eso también te viene pues bastante bien. Y a partir de ahí, pues, para adelante, ¿no? Habrá que ver cómo quieren cambiarlo. Ya mínimo la calista se va a quedar baneada. No quieren volver a ver la mano de HanSama. Hace que. Bueno, pues tenga prioridad G2 y sabemos que Han Samal le gusta mucho también el Draven, no sé si lo querrán quitar, pero son los dos campeones de early game, yo creo que mejor se le dan al francés. Rumble y Rell baneadas por parte de G2 y faltan los últimos bans, se lo está pensando mucho más laños, desde el lado azul tienes un poco más de cancha Terrac para banear cosas específicas quizás. Sí, yo creo que se va a notar, pero el problema está en que G2 tampoco es como que tenga una cantidad de cosas específicas corta a la que te no, pueda planear, no, no, no. porque tienen muchísimas cosas. La Tristana está abierta, por cierto, podría ser el first pick para el conjunto de Mad Lions si quieren optar por este tipo de estrategias, y también por supuesto que oh, tenemos yes. otras opciones estando disponibles, como el Iber, o como Maokai, por ejemplo el Maokai, que ha sido la selección de G2 desde la primera selección del lado azul. Pero me olía más el Iber, por la prioridad que estamos viendo, que están subiendo en estos en estas Summers Finals, en general y la presencia que ha tenido las últimas semanas pero aún tiene que fijarlo el conjunto de más uh -huh. vamos a ver no nos encajaba perfectamente iba a ser Madre. la elección y yo creo que aquí pues no hay sorpresa Puedes repetir otra ¿Qué? vez que... bueno bueno esto sí es un poco más de a ver es, sorpresa, flo, ¿no? es flow segunda partida contra bds me casco una evelyn de primera rotación del lado rojo el hombre paja la, la cosas... cosa está en que a qué, a qué posición va este filostix por puede ir a más de una Sí. puede supor, no claro eh... Ah, bueno, claro, no creo que vaya a su la verdad. No, lo normal es que sea jungla de la típica, ¿no? Una tristana medio con el, eh, con el Ivern jungla parecido a lo que es la Evelyn, ¿no? En cuanto a la idea, ¿no? Que quieres tener con él. Un personaje AP que pueda también tener capacidad de burstear en Teamfight. La Evelyn actuaba incluso más como asesino y a la hora de invadir es eh, algo más efectivo incluso, pero a nivel de Teamfight... Las pocas veces que hemos podido ver a Field en eh, competitivos sabemos que es un campeón que marca mucho la diferencia. Me acuerdo, por ejemplo, de Inspire en Yo su Yo me acuerdo momento, que también, sí. Lo sigue jugando, ¿no? También en, eh, en Solo Q y que contra este tipo de campeones. Pues puede funcionar muy bien. La apuesta además, eh, Inspire estuvo el otro día haciendo una tier list de personajes y lo ponían en el tier Z. A o sea, estaba enamorado de, del campeón. Eh, veremos si le sale bien a Jack. Porque lo pueden acompañar del Johnny. Haciendo un combo espectacular, Fiddlesticks y Jone. Cumban muy bien, y eso que puede ser peligroso, oh. pero va a ser el clet para Broken Blade, especialidad de la casa, respuesta contra el Renekton, que empezó a sacar él en esta leg. Y veremos porque por ahora mucho counter, mucho early game, sobre todo de G2. Este quizás sí que es el draft, que si hubiéramos visto, diríamos. Bueno, este ya es más complicado de gestionar. Es normal que te pueda pegar una paliza porque es bastante nuboleable. Y sobre todo viene con personajes que normalmente los equipos no suelen entrenar. Hemos comentado que Fiddlesticks sí que lo utilizaba Inspire, pero es que solo hay otro jungla que se me ocurra. En Millor. los que están ahora mismo. No, en la LEC... Eh, <laughs> que pueda utilizar este personaje en el repertorio y es Razor. y creo que la última partida que tuvo con Fiddlesticks no sé si estaba todavía en Misfits, o sea que podemos imaginarnos el tiempo que lleva el personaje en el baúl, son matchas complicados de preparar y todavía cabe la posibilidad de los flex para el conjunto de G2, porque han llegado a utilizar Kled en medio y el Fiddlesticks puede acabar la posición de support, como digo, no sería lo esperable más que nada porque el Kled ha salido cuando has visto el Renekton y el Fiddlesticks ha salido cuando has visto al Iver, con lo cual esos matchups naturales debería de ser lo suyo, pero de nuevo G2 tiene mucha agresión, mucha proactividad y sobre todo dos Líneas que, si son top y medio, el Cled y la Tristana son a de puro, lo cual va a facilitar la itemización del Fiddlesticks, que nadie más va a bildear daño mágico. Nadie más va a tener uh -huh. daño mágico en tu composición, por lo tanto, va a hacer mucho daño o a sea, definitivas si y las clavas. Se está popularizando bastante, ¿no? Esto de jugar junglas, carriza vamos Podemos hablar de la Talilla, el Karthus el eh. otro día. Está aquí también el Fiddlesticks o La Evelyn también que jugó el propio Jaike. Así que es eh, un arquetipo de, de jungla que ha tardado un poquito en salir pero que de alguna forma se anticipaba que podía ocurrir, ¿no? Porque se estaba jugando mucho Tristana, el Jace, incluso no, en muchas ocasiones el Yone, y cuando aparecen ese tipo de campeones eh, en medio, pues surgen, ¿no? Muchas veces estos junglas eh, AP, insistimos, podría ser la Tristana, por supuesto para Han Sama, incluso Cled medio la han jugado, ambos, no los normales eh, que sea esa, ¿no? La asignación de líneas de niega en la Lisandra, ¿eh? Ese, yo creo que un mini dicho, punto de victoria dicho. también para Mikix. ¿no? Es dicho, decir, mira, he dicho. forzado un ban de Lisandra Support. Pues tenemos Tristana para, para Tristana. Y tenemos Jinx para el conjunto de G2. Okay. Es una compo que. Va a resets, la temática. Va a haber resets, va a haber mucho daño en área. En general, el que puede aportar G2 y la respuesta para Carthy podría ser el Afelios. ¿Se parece a ti, Toad Carthy? ¿Se lo veo más. Una vez dijeron en el chat, dije, no es verdad, y cada vez que le veo... Bueno, muchas veces. Bueno, le, veo, sí. le veo como... Lo pasa que ahora no va a de... Se, se tiñó de, de negro, ¿no? El verdad? pelo. Es verdad. Sí. Ahora no. Es verdad, pero se parece... Sois colegas, yo creo. Kaisa, como pick para Carthy, intentando jugar una composición de olín, parece, o un poco extraña, la que quieren jugar, porque también van a tener un Rakan. Eh, dentro, el Rakan y Renekton buscan una cosa, la Kaisa, el Azir y que el se, Liber, que otra. Que se casca. No, Poppy supo ya que está Miguel. ¿Por qué no, no? En plan, me voy a destruir el mental de Gilisan. Bueno, no, va a ser tibu. Nautilus, finalmente hago mucho más estándar, pero también un buen matchup en el 2 contra 2 contra el Rakan y más herramientas de iniciación para un equipo de G2 que prácticamente han escogido casi todos sus campeones. Por orden, la única diferencia es que la Tristana venía venido la primera rotación y luego ha llegado el Kled, Pero como digo, una composición que quiere ser muy proactiva. Por mucho que veamos a la Jinx acostumbrados a tenerla en composiciones de escalada. Y la Tristana, lo mismo, quieren buscar las peleas rápido y con el daño en área. Como señalaba Bebé, conseguir esos reses fáciles para los altos de Tristana. ¿Mm? O para que la velocidad de movimiento de la Jinx más la velocidad de ataque que te da la pasiva pueda limpiar la pelea. Más de nuevo. Vuelve a salir con una composición que va a escalar bastante bien la partida. Pero. Lo que hemos visto indica que no te claro. va a dar tiempo, G2, a ejecutar eso. No suele tener, ¿no? Además, eh, maldainos, demasiada pólvora en el early game. Sabemos qué tipo de equipo es. Alguna vez pues, sí que ha jugado un poquito más para el snowball, pero el punto fuerte de este equipo lo han comentado muchas veces también en entrevistas, ¿no? Lo decía el yo, Yoga, lo decía Cardi, que ellos se sienten cómodos cuando tienen una buena composición para teamfightear, ¿no? Cuando llegan esas etapas de la partida, incluso aunque te hayas podido quedar un poquito por detrás en lo que es el early mid game. Si después tienes una buena composición para, para pelear, pues ellos se sienten cómodos, ¿no? Y creo que siguen por ese camino, pero es verdad que G2 quiere todo lo contrario, ¿no? Que la partida, a poder ser, que no llegue a ese punto de 5 contra 5 y a ver qué pasa, ¿no? Si te puedo ganar en 20 minutos o en claro. 22, pues eh, mucho mejor. Y tampoco es que tenga una composición mala para la Steam y que luego. escale mal, porque Jinx Tristana Fiddlesticks bueno. no es que te vaya a escalar precisamente mal. Es compo que eh, si llegas al minuto 40 puede durar una teamfight dos segundos. Eso es verdad. Si metes el combo Eso bien. Eso es verdad. Si meten el combo bien puede durar dos segundos. Nosotros que entramos en la grieta, segundo mapa entre G2 y Mad Lions, tenemos un Fiddlesticks, va con First Strike. Y yo creo que los ojos se van a ir a él porque además no aparece su símbolo en la tabla, o sea que no existe. Claro, aparece tan poco el Fiddlesticks ya. que en la tabla de puntuaciones... No sale, lo no están está ocultando. Preparado. No estaba preparado el sistema de la LEG para ello. También creo que puede ser muy interesante a ver qué inventa el cuanto al Pacini. Sobre todo si puede seguir haciendo doble pull, que es algo que Rayo ha ido toqueteando en los últimos años con los parches. Mm -hmm. de ¿Lo puedes momento... hacer justo al final, ¿no? <laughs> Pero de momento la cosa está en que el Feeder Sticks parece que estaba controlando la parte de arriba, se va a mover hacia abajo y un pacing que parece que va a ser indicado de nuevo hacia la parte superior del mapa. Mientras que el Joya podría buscar algún tipo de invade travieso con uh, la... turuta Y encuentra a Caps. Ha encontrado a Caps, pero Chasey tampoco ha querido creérselo mucho, simplemente estaba chequeando, Caps que estaba cubriendo y Jake que vuelve a la zona de arriba, ha guardeado ha colocado en el Tribus una copia suya para que pueda ver lo que está ocurriendo en el río y va a empezar por esos picos cuchillos hay San que quiere guardar el buff azul quiere tener traqueado a Jake y es que al final el Fiddlesticks en los primeros niveles su amenaza de ganqueo tampoco es que sea muy potente sí es algo que estés eh, muy sobreextendido no y te pueda pillar un poquito por la espalda sí que es verdad que en ciertos dos contra dos tres contra tres al final el Fiddlesticks eh, puede ser muy molesto no porque desde que le cambiaron la W eh, es complicado burstearlo si no tienes CC para cortárselo rápidamente te hace mucho tiempo pero en general es un personaje que el estilo de juego es hago full clear hasta nivel 6 y juego la definitiva prácticamente a cooldown. ¿no? Eso es lo más estándar para sí. que se entienda la gente. De momento asegurando una pequeña ventaja de 200 de oro porque todavía Joya no ha empezado a recoger ninguno de los campamentos, pero me interesa más lo que puede ocurrir en el 2 contra 2 porque ve a Miguel con ganas de buscar alguno de los ganchos, pero es Malayos quien sube antes a nivel 2. No por mucha ventaja, como podemos ver, se han igualado las tornas y se han empatado los niveles mientras el Joya va a disponer a recoger los campamentos en la parte de arriba del mapa. Veremos qué quiere hacer con el Iber porque te permite cierta creatividad en cuanto al pathing por pues tener este patrón tan extraño a la hora de farmear, Ojo. pero... El es muy y bueno. espera con Gelisan que quiere darle la vuelta, va a recibir el castigo de Hansama, no se debería matar la Boldin, aunque cuidado con Jake que ya está bajando hacia aquí, le están viendo en el bufo azul, pero el Joya que está haciendo lo propio y es que tiene todos los campamentos preparados, va a llegar antes al nivel 4 que el Fiddlesticks, este es el truco de Ivern, tardas mucho en llegar al nivel 2, pero en cuanto empiezas a pillar esa eh, bola de nieve de niveles mm -hmm. ¿no? de campamentos, eh, terminas la jungla en nada. Tal 4 ya, de hecho. O sea, ha podido limpiar todos los campamentos, ha llegado a nivel 4 y se dispone a ganquear abajo. La entrada grandiosa de Gilisani es buena, pero ahora no tienes el cooldown para cuando venga el Joya a buscar la jugada. Y además G2 sabe que está aquí el español por la zona Andayaic también, pero se quiere marchar para base. El peruano efectivamente lo ha conseguido. Y yo creo que aquí respetas, te quedas atrás, no te expones, y como mucho vas a perder, unos cuantos minions. Está sufriendo un poquito, ¿no? En estos primeros eh, minutos eh, Broken Blade. Chasey sí, sí, que incluso se va a poder ¿El permitir el, el lujo, ¿no? aquí de hacer eh, proxy farm, así que si así lo desea va a tener un back eh, gratis, entre comillas, ¿no? Va a poder backear sin eh, perder absolutamente nada. Sabía, ¿no? En este caso que Ya, pues, ya sabemos cómo es el modus operandi del eh, Fiddle Sticks, tampoco te da ningún miedo que te pueda venir a ganquear, así que dices, mira, esto es gratis, me farmeo la oleada, back gratis. Y a ver si podemos seguir metiendo presión. Se tenía estudiado el pacing ¿eh? Ya había estudiado sí. dónde estaba el spot. Siempre hay alguno en el que puedes hacerte los dos campamentos a la sí, vez. Incluso sí, sí. con los cambios que hubo ahí a, al agro, ¿no? Y al área en el que podías pegarlos. Así que muy optimizado este Fiddlesticks sí. eh, He en los primeros pases. El, el Renekton Y al final eh, se ha quedado aquí. No sé si le está intentando aquí frisear la wave o qué. No creo. No está en un muy buen spot. Bueno, tendrá mejor que eso sí que el que el sí. un pelín por delante no de ítems. La cosa está en que yo creo que ha sido más para controlar el tribus, que es por donde ha pasado y ha ido a comprobar también que estaba haciéndose ya y que el cangrejo del río, cosa que ya lo tienes confirmado porque lo estás viendo. Pero los dos juntos están en la parte de arriba. Maldayon sabe que ya lo que está visto. por la zona y estalla el 2 contra 2. Va a llegar la turuta, la va a fallar el ya Quiere darse la vuelta a Broken Blade que le pone la correa. Esto que puede ser malo, la pasiva del Click que acaba cayendo y ya que está golpeando. Le chucla un poquito la vida. Le pega un chupetón, pero no va a poder acabar con nadie. El dos para la Será pues todo lane. Que queda Y no debería pasar nada más. Uh -huh. Porque simplemente estaba esperando ¿no? que pasase el yo-ya para tener ese back más o menos tranquilo. Pero claro, al no haber pasado por eh, la base, pues no tenía ¿no? tampoco ningún ítem ofensivo. Sí que le sacaba esa doble espada larga, en este caso Broken Blade. Así que no podía ¿no? asumir eh, cómodamente. Ese 2 contra 2 y el haber retrasado un poquito ese back pues le va a permitir tener ese eh, látigo. Así que debería ser una fase de líneas, como decimos, mucho más cómoda en esta partida para Chase de lo que ha sido en el mapa anterior. Eh, también depende de cómo manejen ahora porque si por lo que sea Brokenblade recupera la montura y le pega un buen tradeo, puede eh, llegar a ay, conseguir mandarlo para base. ¿eh? Lo has dicho ay, justo y lo estamos buscando Brokenblade. Cuidado con el Joya que se va a encontrar con la visto, copia eh. del Fiddlesticks, lo he visto. Así que Brokenblade tiene que respetar que pueda el Ivern buscarle las cosquillas. Está puseándose la oleada bajo la torre del crit Que ahora no tiene pasiva. No creo que quiera dividir más daños. El Joya, que no sabe que le han visto. Bueno, sí sabe que le han visto. Pero sabe que también que puede intentar buscar ese diveo. Como decíamos. Y es que parece que lo van a hacer, ¿eh? Porque Chase ya tiene nivel 6 y Broken Blade tiene que respetar lo que está proponiendo daños Se van a llevar al menos una plaquita Le zonean toda la oleada. Al turco germano en la top lane. Y ahora el Renekton, como decía todo, al menos esta fase de líneas le está saliendo mucho mejor al top laner de daños uh -huh. Eso sí que, cuidado aquí. Va a conseguir eh, perfecto ¿no? el buffer aquí del eh, salto Caps. Y, <laughs> Madre mía. Y claro, es verdad que esto No, lo que Mikix, Mikix, K Mikix que, que quiere K venir K a deshacer lo que estaba ocurriendo en la Tour tiene que gastar el destello. Puede darle la vuelta. Aparece la Turuta. No va a golpear. El gancho sí que lo va a hacer encima del cocodrilo. Todavía tiene nivel 5 Broken Blade. Por lo cual, el Tradeo que simplemente es para disuadir a más Lions y que dejen de zonear a su top laner. Mikix que cumple su trabajo, pero ha tenido claro, que pero que gastar pero el fíjate, destello. Fíjate, Jake, todo el tiempo que ha tenido de seguir farmeando, de estar tranquilo. Va a conseguir el nivel 6 muy pronto y puede empezar sí. así ojo, Oh, se va a lanzar a Misky. No tiene flash Mikix. Así que esto es una complicación extra que tiene el support que va a hacer el Spiderman. Le han tirado el extenuario. ahora Chasey que quiere buscarle. Cortar no el, el. que va ahí? a meter el stunk. Mikix que está en un problema. Llega el knock de Hailisan y la primera sangre. Que cae en manos de Chasey. Aunque cuidado ahora con Caps que quiere buscar a Miski Le va a meter el tradeo. Tiene el reset. Puede saltarle de nuevo encima. Coloca a los soldados de Surima. Que le pegan una paliza al midlaner de G2. No va a morir el emperador de Surima. No va a morir nadie más. Lions. Así que 1-0. Decisiones extrañas, lo que hemos tenido por parte de Miki, pasando? porque podía haber intentado poner un poco más de distancia, pero ha querido vaquear en el arbusto donde estaba al lado el equipo de Mandalions persiguiéndole. Y ahora Gilisan intentando retrasar lo máximo posible el vaqueo de Caps. No va a conseguir matar al danés, pero sí que gana tiempo para que Niski se recupere minions en el carril central. Dos minions por debajo que va a compensar ahora con esta oleada. Aunque Caps no se quiere marchar para abajo, se quiere pillar esta macro macrowave porque la verdad es que es enorme y no quiere que se pierda bajo la torreta para darle la. Presión de gratis. Esto implica que por esta situación la presión del dragón podría cambiar de manos. Porque Maldaños podría rotar hacia allí. De todas maneras, optan por no hacerlo. Sino recoger los minions de abajo. Y está el Joya rotando a un posible ya, ya. dive. Porque Jake tiene la definitiva del Fidelito. Oh. Y es que entra con todo. Cuidado con Carci. Tira y limpiar también de destello. Pero han a Hayes Tanqueaba el Fidel. Si quieres Carci, el que puede tener problemas tiene Nintendo Asesino. Intenta pivotar, pero es que van a acabar con él. Dos kills para G2 en la lane. Lo que parecía que podía ser un mejor irriguen de Maldaño. Se nos ha complicado. Y ahora cuidado con Karthi. ¡Que se lanza contra Caps! ¡Pero Caps! Pero pero ah, bueno, se ha sobrevalorado muchísimo Cups. y ha acabado muriendo el uno contra <laughs> claro, uno en la midlane. Se veía venir un poquito esta jugada realmente de, de Jike porque era lo que comentábamos. El Joy ha ejercido mucha presión, es verdad, en la top lane, ha ayudado mucho a poner a Chasey por delante, que efectivamente al menos ha conseguido hasta un K de ventaja, pero todo ese tiempo lo ha utilizado ya en farmear, en rushear un nivel 6 muy, muy pronto, viendo cómo se aproximaba la oleada a la torre pues ha sido uno de los dives más fáciles de Yike desde que está aquí en la ley. Y además, la definitiva ha golpeado a los dos, nada más la que ha canalizado. Luego intentaba revolverse cárcel pero es que no pega nada. Lo que no entiendo es lo que se le ha pasado <laughs> por la cabeza a Caps, porque bueno, que te conoces el Azir. O sea, lo has jugado 300 millones de veces. Tienes que saber que ya ha recuperado la definitiva y tampoco tenías tan grandes ítems. De hecho, después de morir, es cuando ha comprado el fragmento de Kirchase. No le vas a ganar de normal en esas circunstancias Cuando tú ya empezabas el tradeo con menos vida Que el enemigo Heraldo para Mal Lions, por cierto No es el primer objetivo de la serie para el conjunto español Pero al menos muy buena mejor cara en este early game Comparado con la primera partida Pequeña ventaja para Hansama Pequeña ventaja para jake Pero los solo líneas por delante de los leones De hecho, Chasey le está partiendo la cabeza a Broken Blade Y es que le sacan mil de oro Cuidado ahora con la pasiva Que será para tener que gastar creta a punto de remontarse Y está llegando el JoJo que podría buscar el DBO ¿eh? No, lo ha visto todavía el top laner de G2. Ahora sí que parece que va a buscar el dive Mad Lions. Ha gastado el dominos, chasey Por lo cual ahora no lo tiene para poder buscar esta acción debajo de torre. Pero obviamente, Broken Blade que va a respetar otra placa más que se va a llevar Chasey. Tienen en el heraldo, por lo cual debería ser la primera torre de la partida para Mad Lions. Tengo curiosidad ¿eh? por ver qué va a seguir haciendo ahora mismo. Ya lo normal, lo obvio es lo que está parece que intentando hacer. Paseo hacia abajo y vuelvo a utilizar la definitiva cuando la recupere en la botlane sería lo normal y estamos viendo pues este uh, intercambio de golpes, ¿no? Mientras que claramente no el Joya está jugando para la top lane, quiere poner por delante a Chase y de hecho lo ha conseguido, son 2000, 2000 de oro. oro de ventaja. Pues eh, parece que ya quiere ir hacia hacia esa botlane ¿no? y poner por delante a Hansama. Bueno, la situación es curiosa para mal daños, porque desde luego la ventaja de la top lane te permite asegurar herramientas para poder ejercer presión en el mapa los próximos minutos y tienes condiciones de victoria más o menos claras, teniendo en cuenta cómo estamos saliendo del early game y que al final de negar el heraldo implica ralentizar cualquier tipo de herramienta de snowball que pudiera utilizar el conjunto de G2. Lo que sí que está convirtiéndose en esto es una situación donde el Fiddlesticks puede llegar a hacer mucho daño y este teleportar en medio. Okay. Pero, pero, Caps, ¿qué estás haciendo? Pero, Caps, ¿qué estás haciendo? Va a saltar, pero. Le van a buscar, los soldados le revientan, tira la ulti Dana un poquito de tiempo, pero Margarita, que con el puñetazo y es que, que acaba con su vida, aparece. Ya que se lanza totalmente solo a se tirar muere. definitiva, pero aparece Cocodrilo. Cortar, trocear y ya que se va a ir al cementerio. Otra kill más para Mad Lions Dos por cero en el medio. Caps, por contrato, tiene que en el segundo mapa tiene que hacer cosas raras. Bueno, cositas de Caps, ¿no? Al final, evidentemente, llegaría a escalar. El problema es que el equipo que puede ahora mismo acelerar la partida es precisamente Mad Lions, ¿no? A través de este Renekton, moviéndolo, forzando escaramuzas, va 2-0. Tiene un power spike importante. Y debería ser, pues, todo lo que es esta parte superior del mapa. Dominio absoluto de, de Mad Lions. El reto ahora es precisamente ese, ¿no? A través de Chase poder extender. Esa diferencia al resto del mapa, ya la tienes también en el carril central eh, por lo pronto. Y ahora mismo G2, pues eh, se tiene que agarrar un poco a ese feed sticky, sobre todo a lo que pueda hacer Hansama, que igualmente siendo una Jinx, mínimo va a necesitar otro ítem. Ahora mismo la partida que está cogiendo un cariz muy similar ¿eh? a la segunda contra B10 porque no está saliendo nada, las cosas, acabas buscando Lin tras lane y situaciones raras como ese teleportar a Melee de Nishki. Sabías que estaba libre por la zona, no sé muy bien que estaba raro. Sí, sí. Pero la situación está en que no solamente sucede eso, sino que Jack dice: Oye, voy a entrar con la última voy a flashear porque creo que lo mato. No pillas ni siquiera a Nisky con el daño de la definitiva porque se ha marchado el surimeño. Y te has quedado completamente vendido dando otra kill más. Que sirve para que Nisqy haya completado la corona de la reina quebrada. No es un objeto que disfrute viendo con un static porque te lo van a quitar todo el rato y contra el lado de Jinx. Más de lo mismo. Pero vamos a ver de qué le sirve al belga en esta partida. Que ahora mismo está rotando con el Yoya y con Gillesan, buscando al MVP de la temporada. De momento, Nautilus, mucho menos potente que la Lisandra del primer mapa. Aunque ya sabemos que Miki sigue pudiendo marcar la diferencia de cara a las peleas para iniciar a su equipo. Aún así, Chase sigue arriba, tranquilo, viendo que todos los recursos de G2 están de medio para abajo. Y es que puede permitirse, gracias a haber tirado la torreta ayer, Tim por delante, meterse en la jungla rival. Le va a resetear el campamento, lo va a smitear y aparece Margarita para pegarse con Caps. Veremos ahora porque está también llegando Miki. El ya puede estar en problemas. Aparece Jai Es muy buena la premura. como que es una barbaridad? ¡El instinto Asesino de Para acabar con la vida de Caps. Y está muy tocado Miki. Tiene que acabar flasheando, Jake. Que no se mete en problemas tampoco. Aparece Gansama. Cuidado con la toruta Golpea encima del Nautilus. Que tiene que hacer despedir. le flashea el cocodrilo en la cabeza. Doble kill para Chase. Doble kill misma. para el coreano. Totalmente imparable el cocodrilo. Que ahora mismo está haciéndole la vida imposible. G2 cuidado con Niske. Aliop. Va a buscarlo. Tiene que tirar la ulti. Se va a intentar salvar. Se mete bajo torre. Lo está tanqueando. Se cura, se cura, se cura. Pero va a acabar muriendo igual Niske. Que reclama la tercera kill para el emperador. 7 a 2, casi 4.000 de oro de ventaja para Lions. Se le ha ido eh, por completo la partida de las manos eh, al equipo de G2. Están a merced de lo que quiere hacer Chase y a lo que comentamos cuando pones a un personaje como Renekton tan por delante en el marcador. Está siendo el amo y señor de la partida. Haber tirado tan pronto la torreta de top lane te permite esto jugar en la jungla de un stick que es un personaje que depende mucho de tener ese control de ayuda por parte de sus eh, propias líneas, de poder seguir farmeando. Es muy difícil para él defenderse de este tipo de cazadas, ¿no? Y además tienes, en este caso, una gaisa que se puede incorporar rápidamente a cualquiera de estas escaramuzas. Y ahora mismo, tal y como va el equipo de G2, es que... No tiene ningún tipo de opción de ganar este de Estas escaramuzas Y que tiene pinta de que va a seguir así, al menos durante un rato Quiero decir, hemos hablado mucho de la paliza que ha sido el primer mapa Pero es que este segundo va por el camino de ser igual Pero con los papeles intercambiados Quizás un poquito más lento, pero siguen siendo 4.000 de oro de ventaja Para el conjunto de los leones Donde la mayoría de esa está ubicada En el carril superior, donde son casi 3.000 Ahora que el cocodrilo se ha puesto con un 4-0 Pero hay otros 1.500 de ventaja Para Niski En el carril central, según MadLions Se está juntando para buscar el segundo dragón de la partida, un dragón de nube que ya está en la grieta del invocador y que quieren asegurar pillando la visión de la zona, echando a G2 que ahora mismo no puede ni siquiera terminar su propio Gromp. Veremos si el Joya se lo quiere quedar, pero no deberías de gastarle el smite porque, primero, no lo tienes. Y segundo, quieres llevarte el dragón dentro de apenas nada. Pero la segunda torreta para los leones puede ser una realidad. Si no con esta oleada, con la siguiente, ya que estamos viendo cómo se está metiendo en la jungla Mad Lions y G2 no puede castigarlo de ninguna manera. No puede, no, no puede hacer nada. todas se van a hacer el dragón, va a ser el primero para Mad Lions. Y es que el early game, igual que en la anterior partida, ha sido una estompeada de G2. En esta, está siendo de Mad Lions. Totalmente, ¿no? Y es que da la sensación de que va a ser eh, prácticamente imposible que se recupere de esto Broken Blade, ¿eh? Lo vemos 2600 de por detrás. Está... Buscando sus propios golems todo el rato, intentando poco a poco recortar esa brecha, pero vemos Ay. que no sale ¿no? de la top Ay. No Ay, que tiene que flashear, llega la toruta, va a ¡Oh! hacer el Spiderman, Margarita se lanza a su cabeza, los mascafuegos que impiden que Chasey pueda continuar y que está escondido en la maleza, está escondido en la oscuridad buscando un ángulo bueno para tirar la ulti. Está a punto de terminar esas delicateses ¿no? que le da a su mascotita, pero Niski, mientras tanto... Tranquilo y seguro que va a tirar la segunda torreta de la partida para Mandlayas. Lo cual significa más dinero para su bolsillo y una ventaja individual de prácticamente 2.000, es decir, dos tercios de un ítem entero. Así que este Azir va a ser una amenaza muy seria en la partida. Que por cierto, también hay un nivel de diferencia a favor del belga mientras el español se va a llevar ese segundo heraldo de la partida y por tanto, tres de los cuatro objetivos neutrales va a haber sido para el club español mientras que Absal sí que alcanza ese nivel 11 que estaba comentando hace apenas un momento. Pero Malda y nos tiene que estar muy tranquilo con lo uh. que han conseguido la torreta de uh. media. Incluso puede llegar a caer sin utilizar el heraldo. Y Caps ahora mismo, que debería ganarse con cuidado, porque hay un belga en el arbusto esperando. Y está rotando también cuidado. el señor Gillisan. Ay, 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 ay. Van a buscar a Caps de golpea. Le busca. La ulti es buena mientras saltaba para echar a Niski. No va a ocurrir nada en este carril inferior. Y obviamente G2, que ahora mismo está en las manos probablemente de Hatsama. O sea, Hatsama tiene que carrilear esto si quiere ganar G2. Claro, el problema es que le falta un ratito, ¿eh? le falta un ratito para tener esa capacidad. Es verdad lo que decíamos antes, ¿no? si se larga la partida siempre tienes esa posibilidad de hacer una buena teamfight porque tienes mucho daño en área, tienes los resets también de Jinx y es una partida en la que a priori HanSama puede ¿no? llegar a pegar y hacer daño. Si eres capaz de mantener ese espacio, ¿no? El único personaje que tiene un rango decente en este caso es el Azir. Sin contar, evidentemente, el pokeo que puede ejercer la Kai'Sa antes de que se dé lo que es la teamfight. Pero da la sensación de que Mad no quiere que llegue esa posibilidad. Van a seguir con el... Viene wow. el acelerador, van a tirar ya la torreta de medio. Y en el momento wow en el que world. controlas y le quitas toda la jungla al Sticks. es muy difícil de ejecutar. ¿De dónde vas a sacar esos ángulos para hacer buenas definitivas? Pues de ninguno por ahora, porque en cuanto empieza a guardar bien Mad Lions, es complicado. Aunque cuidado, lo podría buscar si quieren seguir. El Heraldo pega el cabezazo. La torreta de Tier 2 que se queda tocadita y Fiddlesticks que quiere farmearse estos pajaritos. El Joya que comprueba, dice: Hombre, estás aquí, ahora ya sé por dónde andas, así que se puede vaquear. Puede comprar, se ha puesto por delante por primera vez la partida, además con respecto a Jake. Y Caps, que se está haciendo una rana, pero parece que JaliSan se lo quiere impedir. Le va a meter el no cap, lo hace perfecto. Caps jugando con eh, ese delay no que tiene la W, ese buffer, y no le va a pasar nada. Pues no hay gran para Caps, y está intentando rascar eso al menos el jugador de G2 para intentar recuperarse de la diferencia que hablábamos antes, que sigue estancada en esos 2000 de oro para Niski, que de cara al siguiente vaqueo, calculo que debería de tener terminado el segundo objeto y si no tenerlo muy cerca. Pero va a seguir recogiendo lealas en el carril inferior, aun con todo su equipo habiéndose hecho un reset. Donde Gilizan está buscando la virtud radiante de primer objeto y donde Renekton está ya camino de la topling con cuchilla negra, además del chupa sangre y un cronómetro en el inventario para evitar que Broken Blade saque ninguna torreta. Son 4.600 de diferencia entre los dos equipos, lo cual es una auténtica barbaridad. Diente de Nasor para Nisky, diente de Nasor para Carci, que ya tiene además mínimo dos mejoras de las habilidades. Ya es cuando la Kaisa va a empezar a brillar. Aunque vaya un poquito por debajo de la Jinx, teniendo en cuenta lo que destacaba toda antes, la capacidad de adelantar la línea de visión, de comerte la jungla del Feeder Stick, ya no solamente es que vaya a ser menos amenaza el Feeder Stick, sino de que tú puedes buscar mucho más flanqueos o, como mínimo, garantizar que Carci tiene mucho más fácil acertar w de W para desgastar las filas de Mal Lions. Es que la G2. composición de G2 al final funciona bien cuando son ellos ¿no? los que pueden ir hacia adelante, cuando puedes tirar la definitiva de Feeder Stick por sorpresa, cuando puedes engaguear con el, eh, con el Kled cuando tienes que defenderte de una iniciación de mad lions un flanqueo del Rakan, un flanqueo del eh, Renekton, la composición es prácticamente imposible de ejecutar. Es muy muy complicado, además la torre de medio, fíjate cómo la puede llegar a tirar Matt lions las W de Caixa ya empiezan a escocer. Y eso Hansama que tiene que tener cuidado, porque lo hemos dicho, si tiene que tirar del carro, necesita que le cubran lo máximo posible. Mikis es que tiene que fechequear, llega la turuta, coloca un guardo, va a limpiar Otra Chasey, más. otro W más que va a pegar Carci, que no falla por ahora, otro guard que va a conseguir quitar más, más daños, y el barón Nasor que aparece en la grieta, minuto 20 ya, por lo cual una amenaza nueva que va a tener G2. Y va a tener que estar atento. Pero no creo tampoco que te corra prisa si eres maldaños para meterte en este Nashor O sea, lo puedes tumbar más o menos rápido como la composición que tienes, es cierto, pero es un riesgo que es innecesario teniendo en cuenta que acabar de sacar la torreta de tierdos de medio a pura presión. es que está en la parte de abajo mandándole adas y que nadie puede responder y que está a punto de salir. La dragona tecnoquímica, que puede ser la segunda para ti. Y con una composición en la que cuentas principalmente con un nivel como eje principal para. Desgastar o para al menos evitar que te moleste el equipo de G2 con los escudos. La aumentación de la pasiva que te da esta dragona tecnoquímica hace mucho a tu favor para que estés muy tranquilo en lo que viene a ser el midgame de este mapa. Además de que sabes que G2 tampoco puede venir a pelear. Has adelantado la línea de visión. Lo estamos viendo en el minimapa. O sea, no hay ni un solo trinket rojo en toda la zona inferior de la jungla. Con lo cual, entrar aquí para G2 es tarea imposible. Así que. Coges el buff sin ningún tipo de problemas, sigues jugando a tus fortalezas. Que pasen los minutos tampoco te va a doler demasiado. Y si no comete un error, Mal Lions, va a seguir teniendo todo el control del mapa para empezar a acumularlos. Y el alma va a llegar a ser una realidad dentro de 10 minutos. Y un alma nunca viene bien tenerla en contra. Sé que tiene que andarse con ojo G2, que está ahora mismo 5k de euro por debajo. Y que realmente, lo hemos dicho, no es que escalen mal. No es que tengan un combo que sea tampoco complicadísimo de ejecutar o sea, en una teamfight. Pero, teniendo 5k de oro por debajo... La situación difícil. que te vas a encontrar, claro, ¿no? Es. es decir, si... Cuidado aquí. Bueno, ay, 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 no, cuidado con Chase, sí, que se puede permitir incluso una pegarse tres, contra una. tres. Va a llegar por la parte de abajo Niske, que quiere buscar hacer la pinza, va a tirar el dominos. Mikix, que puede tener problemas. Llega el que tiene de oro. El emperador ¿El de su aparece con la premura, solo va a impactar en nadie, porque le van a flashear. Un golpe por parte de Carty. Empieza a golpear a Hansama, pero va a morir Mikix. El cocodrilo que aguanta una barbaridad. Llega también a redención de Lyoya, ya que se ha metido con la bote. La falange imperial es una barbaridad. Ha pillado a Hansama, va a morir también Fiddlesticks, Mad Lions que saca tres kills y Mad Lions que parece que poco a poco le está poniendo punto y final a esta partida. No va a dar opción, eh. Parece que pueda recuperarse G2 porque lo que te iba comentando, ¿no? Si se alargase la partida, supongamos hasta minuto 45, pero sigue Mad Lions teniendo el control del mapa. G2 por mucho daño potencial que pueda tener el Fiddlesticks, que pueda tener la propia Jinx. Nunca vas a poder convertirlo en daño efectivo porque te vas a encontrar con este tipo de situaciones. Te van a cazar a Dios. ti, vas a tener que correr hacia atrás y no es lo que quiere precisamente tu composición. Esto que va a ser, por tanto, bufo de Nasor. Ya para el conjunto de los leones. Y da la sensación de Rack de que lo tienen ya prácticamente visto para sentencia. Sí, estaban esperando un error que castigar de G2 y lo han encontrado en este intento de conseguir la torreta de topa. Sumo. Incluso buscaban colapsar encima de Nissi. Que tenía cronómetro. Y aunque Gilisan fuerza dos destellos con la premura. Creo que el gancho de Mickey es el error realmente grave de G2 porque no puedes tomar esta pelea nunca. Ya hay que hasta la definitiva también para crear un poco de espacio, pero solamente puedes golpear a Renekton y no tienes el DPS para bajarlo. Entra Nishi con una falange imperial espectacular que causa la desmontura de Brokenway y además empuja a los otros dos, dejando completamente vendida a Hansama, que era la única persona que iba medianamente bien en el lado de G2, con lo cual no hay DPS. Ya veíamos que el daño, complicado como tal, el Nasor acaba siendo para maldayos La torreta de tier 2 también se la ha llevado el conjunto de maldayos y le están devolviendo el favor de la primera partida. Nota. Rápido, pero al 23 mal tiene una ventaja de 9.000 de oro. Y con esta torreta van a abrir la base 6-0 en estructuras. 6-0 y quieren ahora buscar a ver si cazan a alguien la última de Blade, que no impacta. Por lo cual, el interior de la Midden que corre peligro ya que limpia esta oleada parece muy complicado. W de Carci que golpea en Mikix. Quiere limpiar Hansama con los cohetes. Por ahora, los minions que no golpean en la estructura, así que van a ganar un poquito de rato. El problema está que Niski está en la calle lateral, que también lo está Chasey, y que esta presión es un poco inasumible para G2. Vamos a ver ¿no? si son eh, capaces, sobre todo, de pues, eh, mantener ¿no? en este caso la calma siempre va a tener la tentación de engaguear aquí el equipo de G2, que poco a poco ve, pues oye, cómo va cayendo la base, ¿no? Es la típica situación en la que, si inicias, probablemente pidas la fight, pero es que si no haces nada, Vas a perder los tres inhibidores, prácticamente. Tiene toda la pinta, ya que el de medio está prácticamente tirado. Y ni acaba de abrir el segundo en la parte de abajo. El de la toplin va a ser el que aguante más. Y no huele a que vaya a ser demasiado tiempo. Broken Blade volviendo a base para recoger a la montura. Pero dos inhibidores ya han caído. Y G2 tiene que hacer un auténtico milagro. Han sacado dos kills en todo lo que llevamos de partida. Y ahora mismo no tiene pinta Uy. de que sea fácil con perdón, conseguir la ah, tercera bueno. teniendo en cuenta cómo está la situación en cuanto a la economía y toda la presión de Mad Lions, uh, el gancho es bueno. Ojo que llega también la carga de las profundidades, pero es que se está totalmente no solo, le da la vuelta a Chase. qué bueno ahora el engage ahora por parte de Jisu. Hansa que tiene que escapar la W de Caps para intentar ganar terreno para que no le puedan burstear, pero la W de Kaisa que le acaba de dejar tocadísimo y es que Mad Lions ahora va a tirar el tercer y mejor de la partida. Esto que huele a victoria para Mad Lions, esto que huele a que pueden cerrar aquí a no ser que G2 haga un milagro, pero es que van 11 Mil de oro por debajo, los minions que ya se están acercando. Los sigue bufando el balón Nasol, que le quedan 13 segunditos a Mandaños para poder intentar aprovecharlo. Golpeando en las torres de Nexo, una de ellas que va a caer si que quiere, porque le está pegando una auténtica paliza. Vamos a ver si puede defenderse G2. Se va a ir el bufo de Bornasol en dos segundos. Va a caer la primera torre de Nexo. Margarita, que quiere pegar a G2 y está pegando a la torreta. Jalisan que salta. Jalisan que falla. Intenta defenderse G2. Llega el gancho de MX. Todavía que no torreta. Va a llegar ahora esa redención por parte del Joya carci muy tocado, pero no muere. Pueden intentar darle vuelta los chicos de G2, el cohete por parte de Hansama, que no impacta. La torre de nexo que la van a conseguir salvar Pero es que daños puede seguir presionando Parece que lo van a jugar de la manera más safe posible ¡Tres inhibidores! ¡Ay, ay, ay! No lo va a matar no. Pero le va a perseguir la ulti de Caps eternamente El dragón que aparece le ha golpeado casi y le ha fastidiado, pero no pasa nada. Bueno, se reía la audiencia en vivo. Y aunque la partida no se haya terminado todavía, viendo los 11.000 de oro de diferencia, los tres inhibidores abajo, la torreta de Nexo a media vida y que sale el tercer dragón hipotético para Mad Lions, esto huele a que es un empujón más. Si quieres jugarlo extremadamente seguro, teleportar de Nisky abajo para mantener las oleadas en la base enemiga y esperas al Nasor, pero puede que el doble teleportar sea una señal de que más Lions no quiere alargar esto más de lo necesario acompañando los superminios mientras Cartes está farmeando los picuchillos a minuto 26 Bien hecho. Lo cual está bien. Dinero. Pero van a empezar a plantar aquí el asedio para terminar este mapa. Darnos el 1-1. Y que como mínimo tengamos cuatro partidos en el día de hoy. Quiere limpiar las oleadas, G2. Pero es que hay triple de super minions. Fíjate, Chase, Y cómo se lanza la cabeza de Mikix. Margarita, en medio de todo el mundo. Los minions intentan revolverse. Margarita, muy tocada. Puede acabar muriendo. La quieren salvar. Incluso los chicos de Maldayos. Puede acabar la partida simplemente por abajo. Aparece el auto de Jack. Es que le va a reventar. Totalmente reventado. Está golpeando en el nexo. Intenta defender se lo intenta de Broken Blade, pero va a acabar muriendo Caps. Acaba muriendo Yike. Va a morir Hansama. Broken Blade es el último superviviente, pero no va a poder hacer nada. Se lleva una kill, pero esto es victoria para Mad Lions, que coloca el 1 a 1 en la serie. Cambia un poco, ¿no? Lo que es el tercio de la serie, porque hemos visto una cara radicalmente diferente por parte del equipo de Mad Lions. Plan muy claro, bien ejecutado, poner por delante al Renekton. Y que puede hacer Snowball a partir de ahí. Es verdad que Caps también ha puesto un poquito de su parte. Regalándole cierta ventaja a Niski. Se coloca por tanto el 1-1 en el marcador. Tenemos serie. Nos vamos a una pequeña pausa. Y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora chicos. I feel Hola, 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 ¿qué tal? Estamos de vuelta para repasar lo ocurrido en este segundo mapa entre Mad Lions y G2. Victoria para Mad Lions contra un G2 que. Pues ha sacado un Fiddlesticks. Eh, ha intentado experimentar, probar algo que probablemente había probado en Screams, pero no ha funcionado bueno eh, entonces han troleado no es que no me ha quedado claro no de cuál es la narrativa oficial no este tipo de partidas de, de G2 que bueno al final es el estilo no no es la primera vez que hacen este tipo de cosas eh, otras veces sale bien y todo el mundo alaba que son eh, genios pero no siempre no funciona salirte un poquito de lo que viene a ser la hoja de ruta habitual no de los equipos desde el principio Madray nos tenía como decíamos antes un plan muy claro vamos a poner por delante al Renekton se ha pasado los prácticamente diez Primeros minutos de la partida del Joya ayudando a Chasey y a partir de ahí pues, han podido transicionar esa ventaja al resto del mapa, ¿no? Sí, aunque hay dudas que me van a quedar un poco en el tintero igualmente de esta partida, porque la verdad es que yo pagaría por ver las comunicaciones y a toma de decisiones. O, claro. o sencillamente decir, oye, Cap, vamos a hablar un momento. Y decir. ¿Por qué esta W de Tristana? ¿Por qué el TP? De... ¿Por qué el teleportar? ¿Por qué estas liadas? ¿Qué estaba pasando <laughs> en ese momento? ¿no? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué? Porque al final ha regalado presión en medio, no solamente lo de la top lane, que recordemos que efectivamente ha sido un destrozo la cantidad de oleadas que le han denegado a Broken Blade en ese 2 contra 1, 3 contra 1, que ha llegado incluso que tener que rotar Miki para hacerlo un 3 contra 2 y aún así la cosa ha tenido mala pinta para el lado de G2, pero la presión de medio más la top lane han sido suficiente para que Mad haga un snowball de manera. En este segundo mamba. Por tanto, tiempo de juego hoy de momento cortito, pero uno a uno en el marcador, lo cual nos dice que la serie uh -huh. puede irse para largo y puede dar bastante más que hablar. No necesito ni que me confirmen que g va a coger de nuevo el lado azul. Sorpresón, ¿no? Sorpresón, no. Bueno, ¿cómo? ¿Qué lado cogerán? Chicos? ¿Te imaginas que se lo toman a lo personal y dicen: No, no, no. Lado rojo otra vez. Y repito, compo, que quiero demostrar que soy capaz de jugar esto, ¿eh? Yo, Sería bonito. Lo, lo que más voy a criticar de estos drafts exóticos de G2 es que me gusta más cuando lo trazan como la Lisandra, que ha sido un plan de última rotación y ya sí. sabes lo que vas, que cuando lo haces como la Evelyn o, la, o el claro. Field Sticks, que es como primera rotación la una idea clara, ¿no? De, oye, he jugado contra Iver muchas veces en Screen, me ha funcionado la Evelyn, me ha funcionado el Field Sticks, quiero jugar esto y luego ya construyo la composición. A partir de, de ahí, ¿no? Eh, sí que es verdad que tienen mucho más efecto, o puede sorprender más, cuando llegan en partes finales del draft. Sí. No han mantenido un poquito, casi casi hasta el final, pues esa opción de vamos a ver si lo flexeamos. Todo el mundo puede tener la duda de si en algún momento ese field stick podía ir de support para mix después de haberse jugado en Alisandra. Yo creo que te lo puedes llegar a creer, pero es verdad que hasta cierto punto está un poquito telegrafiado, ¿no? Está bastante terrible Yo creo que la idea no es mala dentro de la composición de G2. Claro, si o sea, te sale si, bien en el game, Si lo ejecutas claro. bien, eres un genio, eh, ¿no? ¿no? hay eh, más. El tema es que cuando empiezas a tener los errores que ha tenido Caps, que en el medio, que ha tenido en general ¿no? el equipo, pues no hay mucho que puedes hacer. Nos confirman eh, algo que no hacía falta, no creo que nos dijese nadie, y es que G2, sorpresa, ha cogido el lado azul. ¡Wow! ¿Quién se lo iba a esperar? Eh, el lado roto, ¡Wow! el lado bueno, vuelven al lado azul en el que han ganado el primer mapa. El segundo lo ha ganado más Lions en el lado azul, así que si seguimos esta. Eh, sucesión de sucesos a la redundancia pues quién ganará? Esta cadena de elementos debería significar que el que escoge claro. lado, el lado azul y el que escoge el azul gana, con lo cual Recuerdo debería ser poco... quinto mapa victoria de G2. Claro, quizás Pero... eh, el plan de serie que vimos contra BDS, no, algo parecido a lo que podría plantearse aquí el equipo de, de G2, ya te digo que tampoco nos extrañe si siguen queriendo sacar cosas un poquito más diferentes que no hemos visto eh, demasiadas veces. Lo de la Lisandra, al fin y al cabo, les ha funcionado y sabemos, no, porque lo comentan muchas veces, también lo dice algún que otro jugador que en scrims juegan muchas más cosas, incluso que sí, luego sí. nunca llegan a aparecer necesariamente en el, eh, en el stage. ¿no? Si no ven la opción clara, pues no lo van a sacar. Pero eh, que tienen más cosas ahí bajo la manga, de eso no hay duda. Veremos qué más tienen bajo la manga, los chicos de G2, porque nos vamos a ir a una pausa y nos vamos a preparar para el tercer mapa hasta ahora.